La imagen que hemos seleccionado, que muestra qué significó para el Virreinato del Perú el Estrecho de Magallanes, se refiere no a 1520, que es cuando Magallanes entra en el Mar del Sur, sino a las consecuencias que tuvo el ingreso de Drake en el Mar del Sur y que desató una serie de acontecimientos. El principal es que el virrey del Perú, el quinto virrey del Perú, Toledo, enviase a Sarmiento de Gamboa para reconocer el paso, digamos, habla de un nuevo descubrimiento, y en realidad es así, porque hay que hacer la ida desde el Perú hasta España, pasando del Mar del Sur al Mar del Norte, la inversa de lo que había hecho Magallanes y de lo que había hecho Drake. Este derrotero no se conocía, no se tenía registro, por lo cual la orden de Toledo a Sarmiento de Gamboa es el reconocimiento de toda la costa chilena, aunque no puede descender en Chile, no puede hacer tierra en Chile, sino que debe dirigirse directamente al estrecho. Y el mapa que nos deja Gamboa de lo que es este pasaje muy estrecho, muy dificultoso, y que a él mismo le llevó un mes recorrer, es, digamos, unas zonas tremendamente limitadas para hacer el ejercicio de la navegación, y con enormes bancos de arena, con el peligro que esto significaba para las naves. Pero lo más interesante de la orden que da Toledo y de la imagen que tiene y que va a tener la corona, es que este estrecho que se va a descubrir efectivamente, es un descubrimiento de cómo pasarlo desde el Pacífico al Atlántico, no se hace para abrir el estrecho a la navegación ni para conectar Perú con una economía mundo del Pacífico al Atlántico por esta zona tan sureña, tan austral, sino que se hace con la intención de cerrar el estrecho, de protegerlo, de integrarlo a un espacio imperial que debe estar conocido, vigilado y fortificado. Esta idea es la que tenemos que tener en cuenta, que de 1520, en que lo cruza Magallanes, a los 60 años que transcurre hasta 1580 con Sarmiento de Gamboa, hay un cambio, hay un giro en el rol que va a tener el estrecho, de abrir la comunicación, que era la idea de Magallanes, de abrir un paso hacia el este, a la idea que tiene Toledo y que están expresadas en las instrucciones a Gamboa, de que lo que se va a hacer es fortificar y cerrar ese paso, cerrar ese estrecho. En ningún momento hay una idea de que esto va a reemplazar la ruta de las flotas y galeones con la que se está comunicando el Perú y todo el hemisferio sur con España.